se colapsó con los multiversos, tomen precauciones que no tanda el pánico. Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este primer video de 2023 y como primera reseña del año. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bien como lo estarán viendo hoy, voy a reseñar a la figura ganadora de mi encuesta. Hoy reseñaré la figura del Banshee, o Ikran por su idioma naví. Una de las criaturas depredadoras del mundo de Pandora y que funcionan como animales montables para los Naví, y hoy toca el turno del Banshee de Jake Sully, y más al rato entre la tarde o noche, voy a subirles la reseña del Skimoing. Bien, antes de comenzar el video, les aviso que la siguiente semana, no voy a poder subir vídeos debido a que se me acumularon otras actividades que me impedirán poder hacer los vídeos, pero cuando pase esa semana ya estaré de vuelta con ustedes. Bien, como ya es mi costumbre de estas reseñas, voy a mencionar todo lo que están viendo en la pantalla. Bien, sin nada más que ver, por aquí vamos con la reseña. Bien, lo mismo que hice con la reseña del Liopleurodon, que lo dejaré en la descripción, aquí aplicaré lo mismo, ya que el empaque aplica la misma técnica de impresión de esta primera oleada de figuras de McFarlane, solo cambiando el nombre de la figura, pero es la misma impresión, así que solo mencionaré los detalles de atrás del empaque. Atrás se estarían mostrando tres imágenes de la figura en dos posiciones diferentes, una donde tiene a su jinete mientras vuela, y la segunda en una pose cuadrúpeda. Luego se muestra otra fotografía, donde nos indica que con una luz negra puede brillar algunas zonas de la figura, mismo que ahorita no cuento con esa luz. Luego en esta parte podemos ver la marca de la figura, las 22 articulaciones que tiene, y otras descripciones del empaque como marcas legales. Bien, ya que no mencioné mucho del empaque, vamos a ver a nuestra figura. Debo decirles que la figura es muy impresionante en los detalles, ya que es muy igualita a estas criaturas que vimos en la primera película, y quien alguna vez no quiso montarse en estas increíbles criaturas, pues en la atracción de Disney World en Florida, se puede vivir esa experiencia y la neta, van a llorar de la emoción si viven esa experiencia. He visto algunos comentarios de esta figura que es demasiado grande para la escala de las figuras de Avatar, pero lo que sí, lo malo es que la figura al ser grande tiende a aflojarse las articulaciones por el peso, pero es normal en este tipo de figuras de gran tamaño, pero se puede arreglar con un poco de esmalte de uñas, o con cola loca, que es más arriesgado, eso debido a que si paras de mover la articulación se queda pegado y ya no se podrá mover, pero luego les enseño cómo reparo las articulaciones de mis figuras. Bien, los detalles son increíbles y se pueden hacer muchas posiciones con esta figura a pesar de que sea algo grande. El detalle que lo hace ver diferente es la posición de la boca, ya que la tiene en posición de agresividad, mientras que la variante que es la de Neytir tiene la boca cerrada, y al final verán esa diferencia en las comparaciones. Pero la verdad es que esta figura es increíble. Bien, los detalles de la pintura de la figura. La figura fue cubierta con color azul celeste como base, la membrana de su cola, y lo mismo se aplica en las coletas de conexión. Para los patrones de manchas o camuflaje, como se le llame, se utilizó color negro mate para las áreas de las alas, la base del cuerpo, el cuello, la cabeza, cresta. Luego para pintar los dientes, las uñas de sus dedos oponibles, y las pupilas de sus ojos, y así como en la cresta de su mandíbula. Para el opacado se utilizó color azul claro en algunas áreas de todo el cuerpo. Para la montura se aplicó color café claro. Para la cresta de su mandíbula se usó rojo base, mientras que en la parte final de sus coletas se usó rojo poppy. Para las áreas de la cabeza, su segundo ojo, y la base inferior de su vientre color blanco. Para el color de su ojo principal se utilizó amarillo. Y por último, para las encías y la lengua se aplicó color rosado blanquecino.
La figura solo nos estaría incluyendo una base de acrílico con el logo de Avatar y un palo metálico para buen agarre y una bola de color azul celeste. En esta base nos sirve para posiciones a la figura para simular su vuelo, solo que tengan mucho cuidado cuando lo pongan, ya que si aplican mucha fuerza, pueden llegar a romper la base. Y para posiciones nuestro avatar en esta criatura, tenemos que ponerlo de esta forma como lo muestro, solo tengan paciencia ya que es un poco tedioso ponerlo. Y así quedaría. Bien, ya que reseñé toda la figura, vamos con las comparaciones. Mi conclusión. Esta figura tiene buen esculpido y excelente detalles que uno querrá comprárselo. Bueno, quizás esté grande de escala, pero eso no importa porque nos distrae esos hermosos detalles que tiene, y la verdad esta figura no necesita ningún accesorio que se incluya, ya que con solo esa base para posicionarlo en vuelo, está bien, y como figura montable con otras figuras es excelente. Mi calificación final para esta figura es un 9,10 puntos. Hubiera estado bien que en las coletas pudieran conectarse con la trenza de los Na'vi como lo hacen en la película para crear vínculo con ellos, pero bueno, la verdad vale muchísimo la figura y más si les gustó la segunda película como yo. Bien amigos, si les gustó este video deja tu me gusta. Dejen sus comentarios para que dejen sus opiniones. Y no se olviden de suscribirse para que no se pierdan los próximos videos que suba. Por mi parte eso fue todo, nos vemos al rato en la siguiente reseña. Adiós. See you. Dokuratsi-san, see you.